la primera ópera que viste? Sí. ¿En escena? ¿Cuál era? Yo, la primera ópera que vi desde el quinto piso del liceo era Los Freischütz. ¿De Weber? De Weber. Que yo tenía 10 años y con el colegio nos mandaron allí. Y la primera ópera que vi, que ya tenía yo 14 años o 13, que ya me vistieron así, y en un palco y todo eso, fue que me entusiasmó que del Mozart la flauta mágica. Ah, sí. Me entusiasmó. Así como el Freischütz. No. Pero es una obra, como me pasa a mí, en la ópera y en la música en general, que no es que encuentre bueno o mala, sino que me gusta oírla o no. Que es el caso de Wagner. Sería ridículo que yo si hiciera un diccionario o una enciclopedia sobre Wagner, dedicaría a Wagner la mayor parte de las páginas, porque considero que fue el genio que renovó, más que Schoenberg, renovó el estilo de música, y que tenía una influencia, la influencia de Wagner aún incluso ahora a veces se nota. Es el músico de toda la historia de la música que ha influido más en la evolución de la música, Wagner. Pero en cambio es un músico que yo lo tengo casi todo en compacto, y nunca tengo ganas de coger el compacto y ponerlo. Prefiero poner la música que es mi favorita, la italiana, y la francesa. Pues una vez me comentaste de haber hablado con Inestre, no me acuerdo, tú le preguntaste por obras de su juventud. Ah, bueno, es que él tiene esa canción, ¿cómo se llama? Del olvido. El árbol del olvido, que es tan sencilla. Y le dije, no te avergüenza haber escrito una canción tan sencilla. Dice, no hay que despreciar nunca lo que se escribe en la juventud, porque refleja precisamente tu estado de ánimo. Y estaba encantado de esta obra, que es una delicia, pero de sencillez. Y de esos compositores, en realidad, todo el grupo de los seis es simplemente mucho. Darius Milhaud es un músico que siempre me ha interesado muchísimo. ¿Le conociste? No, le vi y dirigí, que por cierto se dio en Barcelona, eso no sé si mejor no decirlo, que se dio Le Pauvre Matelot, una ópera. Mire, en un momento que se puso un poco de moda escribir lo que me llamaban óperas minut, que eran óperas que tenían que durar 10 minutos o así. Y Milhaud escribió Le Pauvre Matelot y la dieron el Palacio de la Música, que él la dirigió. Pero estoy hablando de los años 30, antes de la Guerra Civil. Y la dirigió él. Y después esta obra se dio ahora, hace, no sé, puse 10 años, 20. O sea, aquí, y en todas las propagandas ponían que era estreno en Barcelona. Y no era verdad, porque se había dado y dirigida por el mismo. Pues entonces...